En un acto cumplido en Paysandú, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, indicó que a pocos días de las elecciones nacionales se analiza lo que pueda pasar luego del 27 de octubre con respecto a la forma de acordar para lograr las mayorías parlamentarias. Seguramente el Frente Amplio quede en una soledad con imposibilidad de acordar con otros partidos. Del otro lado, los partidos de oposición que pueden llegar a configurar una mayoría parlamentaria, si es que encontramos coincidencias programáticas, si es que tenemos claro el futuro del país, si es que hacemos acuerdos prácticos y si es que hay buenas relaciones interpersonales. ¿Los asesores pueden hablar? Sí, sí. Lo que es natural en la campaña, o por lo menos como lo planificamos nosotros, es que la fórmula cobra más relevancia, pero recién venía revisando, por lo menos hay 5 o 6 entrevistas, más reuniones de nuestro equipo técnico, lo van a escuchar y ver en la tele y en la radio estos días. Simplemente una estrategia de campaña es que la fórmula cobre más relieve, pero no hay mordaza, no hay nadie. Estamos muy orgullosos de nuestros técnicos. Quizá lo que le preocupe a Martínez es que sus técnicos son los padres del fracaso, porque más del 90% de los técnicos de Martínez están en el gobierno. ¿Cómo les vamos a creer a Martínez y a sus técnicos primero si tienen 3 discursos? Martínez tiene 3 discursos, depende del día, por ejemplo, en temas tributarios. ¿Va a poner impuestos, no va a poner impuestos o no sabe si va a poner impuestos? ¿Y cómo le vamos a creer a sus equipos técnicos si han estado en la seguridad, si han estado en la educación, si han estado en la economía? Es muy difícil. El candidato nacionalista también remarcó que la mejora de la economía del país no pasa por aumentar impuestos. ¿Alguien cree realmente que Uruguay se soluciona este desequilibrio económico que generó el gobierno, lo generaron los políticos, lo generaron los gobernantes, se puede solucionar con el bolsillo de los uruguayos? Más impuestos, más aumento de tarifas, yo les voy a decir lo que va a pasar. Es más cierre de empresas y más desempleo. Y de que eso se va a tener que hacer cargo el Frente Amplio, porque nuestro gobierno, un gobierno multicolor, no va a avanzar en ese sentido. Y para ser responsable con las finanzas públicas, es el gobierno el que tiene que ahorrar, es el gobierno el que tiene que ser más eficiente y terminar con la tendencia de que despilfarro del Estado, despilfarro de gobernantes, siempre lo paga Juan Pueblo. Eso se terminó si gana el Partido Nacional. Lacalle Pou también agregó que en caso de estar en la segunda vuelta, le gustaría que el debate que se cumplirá entre los candidatos sea menos estructurado que el anterior. Desde Paysandú, con cámara de Mario Costa, Julio Correa, Info TNU.